Bueno, el reto de la gamificación para la democracia es especialmente difícil. Por un lado, vivimos en un mundo que está hipergamificado, con cuantificadores, con recompensas, diferentes estímulos orientados a motivar a la gente a quedarse enganchada a las plataformas digitales, desde Facebook hasta, evidentemente, el mundo de los videojuegos, o Wallapop, dar corazones, recibir feedback de todo tipo. Y además, de una manera científicamente orientada, explotando los datos masivos que proveen las usuarias y los usuarios de plataformas digitales, equipos enteros de científicos organizan la disposición de los elementos, la mecánica y la dinámica de una plataforma digital para aumentar la interacción de sus usuarias, para reclutar nuevas usuarias, para enganchar al fin y al cabo, ¿no? En un contexto tan poderosamente gamificado, normalmente con el objetivo de vender más, los sistemas democráticos, las formas de participación democráticas pueden llegar simplemente a extinguirse si no se adaptan y no incorporan dentro de sus propias mecánicas de participación, pues, factores que fomenten su uso, que atraigan a gente nueva, que lo hagan ágil y utilizable. Esto, por un lado, bueno, pues son técnicas básicas de desarrollo web orientadas a lo que se llama engagement, ¿no? Que la gente se quede y haga uso de ese servicio digital. Sin embargo, en el ámbito político no podemos trivializar con eso, no queremos tampoco que la gente se quede enganchada solo por la dinámica de que te dan estrellitas, por ejemplo, ¿no? Y el reto precisamente está en construir sistemas que puedan competir en su capacidad de atracción, de entretenimiento, de facilidad de uso, en torno a la democracia, sin desvirtuarla de la seriedad que tiene, del impacto que tiene la actividad que se desarrolle en la plataforma. Ahora bien, uno de los factores que, por ejemplo, para el equipo de Cidime es crucial es identificar si el factor principal de la gamificación es el sujeto individual, que es una de las formas de individuación en la que, bueno, pues el capitalismo corporativo de grandes plataformas nos individualiza a través precisamente de esas recompensas individualizadas, ¿no? Entonces, quizás una de las estrategias de gamificación aplicada a la democracia puede ser que sean los conflictos o las ideas, las propuestas de ciudad, los nuevos modelos, los que consigan esas recompensas, ¿no? Y que la ciudadanía se construya colectivamente en torno a problemáticas, conflictos, propuestas y proyectos que tengan su propio espacio de crecimiento y de feedback y de construcción, en definitiva, de una narrativa que debe ser construida más de manera colectiva. Esto es otro de los retos de la gamificación en la democracia. Normalmente los juegos se diseñan por una serie de creadoras y creadores que construyen una historia, que también es parte de la gamificación, unos sabores, unas sensaciones diseñadas para enganchar y, no sé, y en el mundo de la política, especialmente de la democracia participativa, pues no, nos enfrentamos más a la construcción colectiva de esa narrativa. De ahí que el propio Decidim, la construcción de la gamificación en el Decidim debe ser además un proceso democrático y un proceso participativo en sí mismo. Este es el gran reto al que nos enfrentamos y que hemos trabajado en la sesión del Lab de hoy.